Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos acá en nuestro programa, nuestro repaso semanal. Hemos estado en semanas muy ajetreadas fuera del trabajo cotidiano de Cartago, pero que también nos refiere una serie de movimientos respecto a cómo, bueno, van a quedar las repercusiones después del cimbronazo que ha sufrido el oficialismo argentino en este contundente avance de la derecha. Estas PASO que han estado asignados por un triunfo que ha sido arrollador de la derecha y sus variantes a través de la aparición de ya candidatos abiertamente fascistas, con lo cual revela una especie de levadura dentro de la partidocracia que hay que reconocerlo, es inédito, ¿no?, en la política argentina, que ya haya candidatos abiertamente negacionistas, abiertamente antiderechos, abiertamente fascistas, que tengan posibilidades de entrar en el Parlamento Nacional. Esas lecturas igual son hilando muy fino, debido a que estamos en una etapa muy complicada para hacer un análisis muy rápido. Lo cierto es que los primeros números indican de que no habría un afluente de votos masivos hacia la derecha, sino que efectivamente el oficialismo ha perdido un caudal muy fuerte de su impacto político. Los números, por lo menos los que empezaron a aparecer estos días, estas horas posteriores a la elección de las PASO, revelan de que hay una posibilidad muy seria de que sea el peronismo el que haya perdido todo ese cheque en blanco que les fue entregado el día que Macri se despidió de la gestión pública. El 500 pesos de un paquete de yerba, ahí lo tenés. El 1000 pesos de un kilo de carne, ahí lo tenés. Tenemos 10 millones de argentinos y argentinas que están comiendo en comedores en estos momentos. Para entender también un poco y salir de la ceguera de pensar que esto es un cimbronazo. Esto es una alerta, pero de un sistema político llamado capitalismo, un sistema económico, cultural, un hegemón que no va a dar nunca respuestas en ese término. Este documental está basado en un libro que fue presentado en febrero de este año. Nosotros ahí en el epígrafe te vamos a poner donde puedes encontrar el documental completo. No es muy largo. Nunca entender que tal vez el problema sigue siendo el control del comercio exterior, la nacionalización de la banca, estas discusiones que parecen alejadas de la política local, con lo cual nunca vamos a poder agarrar el toro por las astas en lo que refiere a la economía, la salud de la economía argentina. Con este documental, mini documental, arrancamos hoy Cartago, en el primer programa post PASO. Sean bienvenidos. Estamos aquí presentes. Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres. Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos. Un 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, Belgrano izaba por primera vez la bandera celeste y blanca, la que a partir de entonces sería símbolo de la lucha por la independencia y la soberanía nacional. Manuel Belgrano brilló como militar en innumerables batallas, pero poco se conocen de los enormes aportes del Belgrano científico, pensador, economista, del político revolucionario, precursor del periodismo nacional y el fomento de la educación, del impulsor de la marina mercante y fundador de la escuela naval, desvelado por la industria nacional y la igualdad entre los hombres que habitan estas tierras. Su legado ha sido guía para esta investigación. Sus ideas llegan hasta nuestros días con inmensa actualidad y con la fuerza de las tareas inconclusas. Esas mismas barrancas que vieron enarbolar nuestra insignia patria hace más de 200 años son hoy el escenario del más obsceno dominio de las potencias extranjeras sobre nuestro suelo, que en el afán de asegurarse nuestras riquezas
reinan soberanas en nuestro Paraná. No es una burla del destino, es el proyecto que los grandes terratenientes, los verdaderos dueños de la tierra en Argentina, en alianza con las potencias imperialistas, lograron imponer a nuestro país y que desde la dictadura hasta nuestros días se siguió profundizando. Un modelo extractivista que con la década menemista consolidó la erradicación de los puertos privados extranjeros, avanzó en la privatización de los puertos estatales, en la destrucción de la marina mercante y de su industria naval, y que abrió paso a la privatización del río Paraná. El resultado, la conformación del polo agroexportador más grande del mundo, desplegado sobre 70 kilómetros de costa a lo largo del río Paraná, hacia el norte y el sur de la ciudad de Rosario. El objetivo, asegurar la provisión de las materias primas del sur del continente americano a las principales potencias del mundo. Para ello, ejercen un dominio integral de todos los eslabones de la cadena productiva y la logística que permite la salida de dicha producción al resto del mundo. Son verdaderos monstruos invisibles, que implementan un sistemático saqueo de nuestros recursos bajo el casi total desconocimiento por parte de las grandes mayorías. Entendemos que hay que ponerle nombre y apellido al despojo, como paso indispensable para orientar nuestras acciones. Este trabajo apunta ni más ni a menos que a eso. A dar vuelta a la historia. Una historia inconclusa que no para de volver. No es posible dimensionar el rol estratégico que desempeña este polo agroexportador a nivel mundial sin dar cuenta de los territorios desde los cuales fluyen como manantiales nuestras riquezas. Nos referimos a la Cuenca del Plata, un extenso territorio que conforma una unidad territorial, económica, productiva, comercial, de comunicación y navegación, que posee un extenso sistema hídrico con el río Paraná, Paraguay como eje vertebrador hasta su desembocadura en el río de la Plata. Comprende más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie, involucrando territorios de 5 países, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, donde habita una población cercana a los 130 millones de habitantes. Más de 100 millones de toneladas de granos y sus subproductos, aceite, mineral de hierro y combustibles, son transportados por el río Paraná, que se ha transformado en una verdadera autopista fluvial, modelada en función de poderosos intereses económicos, que son los que hoy juegan un papel decisivo para su diseño y su dragado. Para satisfacer la demanda mundial de materias primas, se han deforestado 70 millones de hectáreas, generando un daño ambiental incalculable. Se ha duplicado las superficies sembradas en menos de 20 años, arrasando todo a su paso y utilizando nocivos agroquímicos para aumentar la rentabilidad de los cultivos. Un modelo de agricultura intensiva y en gran escala se abrió paso, expulsando de sus tierras a miles de pequeños productores, concentrando y extranjerizando la tierra. De esta forma, Argentina se ha transformado en una interminable alfombra verde, que produce alimentos para 400 millones de personas, con cosechas que año a año baten récord. Con 2 millones de camiones que arriban todos los años transportando las cargas a los puertos, haciendo interminables colas en sus accesos, colapsando el sistema vial, junto a los más de 200.000 vagones de carga y cientos de convoys de barcaza que arriban desde el Paraguay, y más de 4.500 buques oceánicos tipo Panamax, de los cuales más de la mitad arriban a los puertos del Gran Rosario. Argentina es un país marítimo, con el 63% de su territorio en el agua, que sin embargo no posee marina mercante. El 98% de los buques que navegan por sus aguas son de bandera extranjera, lo que genera un déficit comercial de 7.000 millones de dólares por año en concepto de fletes. Recuperar la marina mercante implicaría no solo un acto de soberanía efectiva sobre nuestros ríos y mares, sino la posibilidad de parar esta sangría de dólares y reactivar la industria naval, generando miles y miles de puestos de trabajo calificado tan necesarios en una Argentina sin empleo. Este 23 de septiembre, en la seccional de Aten Capital, te invitamos, compañera y compañero, a votarnos, a votar al TEP, a votar un espacio que está unido firmemente en búsqueda de un proyecto político-pedagógico para cada compañero y compañera de la escuela pública. Este espacio sindical
lucha incansablemente por justicia completa por nuestro compañero Carlos Fuente Alba, justicia por Silvia Rogetti. Vamos a seguir peleando y luchando para que tengamos justicia para nuestra compañera Mónica Jara. Te invitamos a que nos votes para seguir promoviendo en cada escuela de Neuquén Capital encuentros de cuidados para nuestros compañeros y compañeras de equipos directivos de las modalidades de nivel inicial, del nivel primario. Compañero y compañera, este 23 de septiembre yo voto al TEP. Laura Rodríguez, candidata a secretaria general, con la fuerza que nos da la unidad. El próximo 23 de septiembre, en la seccional capital, votamos al TEP. Trabajadores por una educación popular.